¿Sabías tú que en China, Mirinda tiene el sabor de la Fanta? Que Chile, que el sabor de que tiene la Fanta en Chile. Y la Fanta tiene el sabor de cachantún con jugo. Así que... Y así nos vamos con otro contenedor más, muchachos, para ustedes, porque así lo pidieron. Right. Ok, guys, terminamos de cargar. Usamos este espacio primero, queríamos arrendarlo, probar, pero en este momento no nos da el dinero como para poder seguir arrendándolo. Hay que arrendarlo por 3 años y es bastante caro. No tenemos el flujo de clientes. Si tuviésemos un cliente grande que pudiésemos poner forma aquí y todo eso, podría ser. Pero lamentablemente, por ahora vamos a tener que dejarlo. Si lo arriendan, nada que hacer. Pero si no lo arriendan y el volumen de clientes sube en estos días o meses, pues no podemos arrendar. Pero bueno, a uno también, en este asunto del emprendedor, también tiene que darse cuenta de cuando puede y no puede. Y no hay vergüenza en asumir que no se puede. Tenemos una oficina grande, tenemos 350 metros cuadrados arriba. Parte oficina, parte bodega, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible con este espacio que tenemos. Si necesitamos más espacio para maquinaria más grande, vamos a usar las bodegas de... Si es que esto no está disponible, vamos a ocupar otras bodegas que están cerca y pagar solamente por el espacio. Pero vamos a seguir avanzando y tratando de crecer con ustedes, así que nos vemos.